Casa de Tucumán. El mejor referente es el texto de Oscar de Masi que estamos mostrando, por si a alguno le interesa, es un pequeño libro donde cuenta toda la historia. Pero acá tenemos la fachada, que es totalmente reconstruida en 1940, ¿no? La reconstrucción completa, desde los cimientos. Bueno, si queremos hacer algo bien colonial, para que es colonial, nada más barato que hacer columnas toscanas, columnas salomónicas para que parezca barroco. Esta es otra época que la Casa de la Independencia tenía una apariencia más europeizante, más del eclecticismo, ¿no? Bueno, el Cabildo, ustedes saben que el Cabildo tuvo muchos cambios a lo largo del tiempo, que ustedes seguramente en la historia de la arquitectura han visto las distintas amputaciones que recibió a lo largo del tiempo. El ala derecha para la apertura de la Avenida de Mayo, la izquierda para la apertura de la Diagonal Sur, la mayor altura por Benoit de la torre, que después tuvo que ser amputada porque los cimientos no aguantaban una torre tan alta. En fin, hasta la reconstrucción del Cabildo de Busquiazo de 1940, que se hace una exposición. Interviene también otro gran dibujante de la época que dejó mucho testimonio del pasado que ya desapareció, que es Vicente Nadal Mora. Los libros de Vicente Nadal Mora son artículos hoy de colección, ¿no? Porque él registró la rejería, los aljibes, hizo todo un inventario dibujado de todo nuestro patrimonio colonial y lo hizo en esta época, cosa que ya en los 70 no existían más. Gracias a Nadal Mora podemos conocer nuestra arquitectura del casco histórico. Acá tienen del tomado del libro de Javelson con fotos del arquitecto Carlos Moreno, la escuela famosa de Sarmiento, de Puntana, ¿no? Sarmiento como alumno ejemplar y después Sarmiento como maestro ejemplar, ¿no? Bajo una gran estructura de hormigón para protegerla. Y la reconstrucción, que por supuesto poco tiene que ver con su lugar original, pero es ideal para colocar placas conmemorativas y demás. La casa de Sarmiento en Tigre es otro hecho, que también el turista que va a navegar al Tigre siente devoción y admiración, ¿no? por este templete que se colocó en una casa que no es la de Sarmiento, pero bueno, se monumentaliza una casa que no es, que se hizo un poco mejor de la original, que era mucho más modesta. Porque el problema del Tigre es que las casas tradicionales en madera, sobre pilotes sería, o sobre para evitar la suba del río, pilotes requieren un mantenimiento constante, si no se degradan muy rápidamente. La estructura en general, ¿no es cierto? Amsterdam está en la mitad construida sobre pilotes de madera, llevan siglos y... Está bien, puede ser, sí, entonces estará, no sé, los materiales nuestros, no sé, serán diferentes, pero sé que se degrada muy rápido una casa sin mantenimiento. No, la casa sí, yo digo, los pilotes sumergidos en el agua, siempre y cuando no estén en contacto con oxígeno, no les pasa absolutamente nada. Está bien, bueno, muchas gracias por la información, la estructura. Otro caso más cercano a nuestro, esta fotografía que es tétrica, ¿no? Acá tenemos que Sinochava, o sea que es muy antigua, es del antiguo pueblo de Belgrano. Ustedes saben que donde está Buenos Aires ahora había tres localidades. El casco histórico nuestro, el pueblo de Flores y el pueblo de Belgrano, que después van a quedar absorbidas por la mancha urbana a medida que se extiende Buenos Aires. Esta era una de las casas consideradas la casa más antigua de Belgrano, que hoy es un supermercado chino. Bueno, esta foto es de 2005, no sé si seguirá con la misma... Se mantuvo, no se le ha puesto una ochava porque perdería metros cuadrados para exhibir productos, pero estoy siendo injusto, no sé si es un mercado chino. Por ahí es de otro dueño, distinto. Les pido disculpas a si alguno de ustedes es de origen chino. No sé si es de... Pero tiene la estructura de un mercado de supermercado de barrio. ¿No es cierto? Bueno, Jujuy. Jujuy iba todos los años a dar charlas
cuando la gente que ahora está en el gobierno estaba en la oposición, porque la idea era explicarle a la gente la importancia de la educación y recorríamos todos los pueblos. Bueno, he estado en Perico, San Pedro, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, donde está el Zapla, ¿cómo es que se llama? Donde, la localidad donde está Zapla, en los Altos Hornos. Bueno, todas ciudades, pueblos muy antiguos, pero patrimonialmente todo devastado. Poco es lo que queda y lo que hay muchas veces falsificado. El caso de Manuel es el Cabildo de Humahuaca, que es nuevo, ¿no es cierto? Pero fíjense la casa de Belgrano, estamos viendo por donde pasó Manuel Belgrano, que lo que quedó como vestigio es una placa conmemorativa, ¿no es cierto? La foto de Patricia Frazzi de principios del siglo XXI, no sé si sigue, seguramente cambió este aspecto, pero no creo que para mejor, ¿no es cierto? Tucumán, Tucumán también, el Cabildo de Tucumán desapareció, igual que el del Corrientes, pero eso es lo que produce tanto dolor en quien se interese por el patrimonio. Cuando va a una localidad, a una ciudad, a una capital provincial, especialmente del norte, que son mucho más antiguas que Buenos Aires, que el desarrollo urbano del litoral o de La Pampa, se encuentra que no hay nada, que no quedó nada, 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 ni una cosa, no hay una, nada. ¿No es cierto? Entonces esa es el gran dolor. Y acá es interesante que Javelson publica este folleto editado por la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Es muy interesante este folleto porque en aras de defender la libre empresa, especialmente ustedes que estudian arquitectura, estaban en contra de la preservación de la Avenida de Mayo para evitar la legislación que proteja el casco histórico y la protección de la Avenida de Mayo. Entonces decían que, bueno, que por qué estaría mal que se reemplacen estas estructuras por otras más cómodas y modernas, ¿cierto? Esto se publicó y yo lo llegué a vivir, porque ahora que me acuerdo, total, tampoco hay que hablar mal de los muertos porque no se pueden defender. Pero yo me acuerdo que mi padre tenía un cliente, capaz que no está, vive, tendrá 100 años, pero no sé, un ingeniero que hizo muchísimos edificios en la City bancaria y en el casco histórico, torres horribles, gigantescas. Pero mi padre les proveía las marmetas o las placas de mármol. Es más, hay uno al lado del Palacio Barolo, una torre horrible, gigantesca, que yo llevé las cosas y coloqué esas. Pues bueno, a mí me mandaban, tenía 17 años, digamos. Pero esas intervenciones en la Avenida de Mayo yo las llegué a ver, y llegué a participar, digamos, como un modesto trabajador, ¿no? Pero la destrucción de la Avenida de Mayo, que no llegó a tales extremos, pero que eso es lo que se proponía en la época que yo les estoy diciendo de mi adolescencia, ¿no? Que acá Javelson levanta este folleto que se distribuía como protesta frente a los gestos intervencionistas del Estado municipal. Y también es muy crítico que cuando uno va viendo bibliografía, entonces va conociendo más y cambia la mirada, ¿no? La mirada esa de admiración hacia determinados arquitectos, ¿no es cierto? La intervención que hizo Clorindo Testa, Jacques Bedel, en la Recoleta, ¿no? En la zona, vieron que lo que es hoy el Centro Cultural Recoleta, que eran los claustros de los recoletos, ¿no? Que en 1979, según Javelson, se concreta la destrucción del máximo monumento histórico de Buenos Aires, que después fue hogar de ancianos. Ubican Centro Cultural Recoleta, ¿no es cierto? Que en la época militar es cuando se hizo la intervención de Testa y Jacques Bedel y otro más de la nueva figuración, otro arquitecto más que hoy ha idolatrado, como todos estos nombres que les estoy señalando, que hicieron la gran refuncionalización con defensores y con críticos. En caso de Javelson, críticos, pero me fue convenciendo porque es un espacio como de la posmodernidad, que tiene mucho de, no sé, ahora viéndolo, sí, tiene que ver más con la posmodernidad que con la restauración de un conjunto patrimonial que era muy importante para nosotros, ¿no? La Iglesia del Pilar se salvó, pero tuvo cambios a lo largo del tiempo. En 1940 tuvo una restauración importante, ¿no? Y después, como dice Javelson, se le va a agregar un shopping, que es el Buenos Aires Design, ¿no? Que ahora está en proceso de
venció el contrato y ahora está en un proceso de cambio notable, ahora mismo, ¿no? Que creo que lo compró el grupo IRSA y Edelstein. IRSA, sí, bueno. O sea, acá está toda la historia de la restauración en este libro. Y después, bueno, por supuesto que aparecen cuestiones posteriores como casco histórico, no solo en el casco histórico, sino la intervención que se ha hecho en los silos, ¿no? Y cuenta anécdotas muy curiosas. Yo no sé, esto en realidad se me pasó sin querer, porque era un WhatsApp que le mandé a un amigo que no me creía que se robaron la dentadura de Rosas, porque él me decía que yo estaba confundido, que cuando se repatriaron los restos de Rosas, que en Montes se armó como un... también se armó como la Casa de Rosas, de San Miguel del Monte, y se repatriaron los restos de Rosas, dicen que el ataúd llegó antes que los obreros que tenían que manipularlo y que se robaron todo hasta la dentadura, y que había un famoso embajador argentino descendiente de Rosas, que yo me acuerdo de chico lo llegué a conocer, que era embajador argentino en Francia en la época militar, muy polémico por la cuestión del pacto que hizo Massera con los montoneros. Bueno, no me quiero meter en laberintos, pero que según Javelson, era como que decía que se vanagloriaba que tenían una vitrina la dentadura de Rosas, ¿no? Como también pasó con la dentadura de Belgrano, ¿no? Que cuando se exhumaron el cadáver, hubo que se lo robaron. Bueno, son temas de moneda, estos son lugares comunes de quienes se dedican al patrimonio, les digo, no es que estoy diciendo algo raro, esto es como el lugar común, para citar, el latrocinio nuestro. Cuando se exhumaron los restos de Alberdi, que ahora, Alberdi estaba en la Recoleta, pero fue mucho más controlado, fue en la hace poco, que había, bueno, hay una autoridad muy responsable que hubo en la Recoleta, que fue el doctor, fue Carlos Francavilla, contaba que cuando se exhumaron los restos de Alberdi, Alberdi tenía prótesis. ¿Y cómo es posible, no? Pero después, bueno, la explicación vino, que Alberdi vivió mucho tiempo en Francia, en Europa, ¿no? Entonces ahí ya había un avance en materia odontológica que nosotros no teníamos. Bueno, en materia me fui por las dentaduras. Eso es más de antropología forense que de crítica de arquitectura. Pero... Look.